Podríamos mover la hamaca. Ay, sí. No, ya se me están como haciendo de espíritu. Ese es tu lugar. Ahí te sientes, ¿no? Como decía don Juan, del lugar así en el cuarto donde te sientas cómoda. Sí. Ahí estás. Buscar el territorio, ¿no? Para decidir si haces un personaje o no, creo que tiene que ver con la lógica, con que estén bien escritos, con que sean, con que respiren, con que estén vivos, creo. Con que sean fuertes, aunque sea un papel pequeño, mediano, grande, en fin, creo que lo importante es que tengan congruencia, que sean lógicos, pues. Cada personaje es un universo, ¿no? Cuando decimos que cada cabeza es un mundo, cada personaje es un mundo. Y te va llevando de la mano. Los personajes van más o menos diciéndote qué es lo que necesitan, qué es lo que tú tienes que darles. Y yo siento que para este enfrentamiento con el personaje hay varias preguntas. Bueno, el proceso está lleno de preguntas y nos las vamos contestando el personaje y el actor, pues, ¿no? Pero la fundamental es quién soy. Entonces los personajes se te van revelando, van diciendo quiénes son, qué necesitan, y tú tienes que generosamente y humildemente ponerte a su servicio y decirles, señorita, hazme tú. Este es el último tren. Ya un poco te nombré mi trabajo con Luis de Tavira. Claro. Y yo creo que indiscutiblemente es la gente que ha sido mi maestro. Lo que pasa con las clases de Luis es que, o con los procesos creativos con Luis, es que no solamente creces como artista, sino como ser humano en general. Como que hay una percepción de la vida y del universo, una articulación del pensamiento y de lo que ocurre, pues, del discurso en general, que aprendes a pensar, a vivir, a sentir, a trabajar, pues. En general, los directores son directores, pues, ¿no? Que no se han especializado en el proceso actoral tan profundamente, entonces te piden resultados y tú tienes que llegar, y esa es la relación aparte con un director. No le puedes pedir a todos los directores que te digan cómo hacerlo. Ese es tu trabajo como actor y para eso te contratan, ¿no? Porque ellos ya saben que tú sabes cómo llegar a los resultados que ellos te van a pedir para crear un personaje, ¿no? Tengo algunos objetos que me son muy especiales a la hora de trabajar, los necesito. Tengo, por ejemplo, una cabrita de metal, un cofrecito con moneditas que me han regalado gentes así muy específicas y especiales, y de pronto una veladora todo el tiempo, o fotografías, dependiendo también de los personajes y de los proyectos, te vas como creando todo un universo de objetos que te conectan con la ficción, que te conectan con el personaje. Muy padre dejarte ir con tus intuiciones, ¿no? Que de repente se te ocurre visitar a tal tía que quién sabe cuándo, quién ni te acordaste, y a propósito este personaje llegó a la mente y resulta que le vas a hacer una visita, ¿no? Pues como para verla, pues porque a lo mejor se parece, tiene un rasgo, y entonces platicas con ella y la piensas y tomas de esa gente algo y así, ¿no? Entonces son cosas como asociaciones libres a las que te tienes que confiar y tienes que desarrollar. Descubrí este universo musical de los personajes o de los aromas. Me ponía todo el tiempo un mismo perfume. Todo el tiempo no podía salir a llamado sin ponerme un perfume, ¿no? Del personaje. Cosas que
que yo decía antes, ay, no, esas cosas son, vaya, son como exteriores, ¿no? Pero son cosas que finalmente te conectan, son como ganchitos, ¿no? O cosas que, bueno, que podrías ponerte cualquier perfume, pero entonces te pones este, ¿no? Estar todo el tiempo como alerta y a punto con el personaje, pues estar todo el tiempo dispuesta para él, ¿no? Y fotografías, por ejemplo, que tenía yo ahí como una galería de fotografías que veía todo el tiempo y que tenían que ver con ese proyecto. Pero sí soy muy de eso, que tengo un collarcito que uso todo el rodaje o una camiseta para ensayar, que eso también de pronto es tremendo, pues porque en La Séptima Morada, por ejemplo, tenía una camiseta con la ensayada todo el tiempo y ya mi compañera me decía, oye, Arcelio, eso ya está mugrosísimo, quítatelo. Y yo, no, imposible quitármelo. O, por ejemplo, en La Guía de Turistas, un vestido que llegó un momento del proceso en el que me lo puse y ya no me lo pude quitar para ensayar. Entonces yo me vestía en la vida real con una ropa y antes de irme al teatro me ponía ese vestido. ¿Usted estudia? No. Yo no. Si no soy indiscreto, ¿cuál es su profesión? Mi... Pues... Depende. Estudié orfebrería. ¿Orfebrería? Qué bonito. Perdón, no quise ser indiscreto. No. No, no se preocupe. Es que necesito ganar dinero. Bueno, ¿y qué piensa de los griegos después de haber hecho el recorrido? ¿Los griegos? Y este personaje de La Guía de Turistas fue como mi primer gran, gran, gran desafío en el teatro. Eran 3 horas en el escenario, de una obra muy intensa, muy fuerte, muy profunda. Un personaje muy, muy complejo, muy, muy lindo, lleno de vida, pero también de conflictos y enredada y... ¡Ay, no! Agotador. Y hay cosas que hay que agradecerle mucho a los personajes que alimentan tu vida. Tu personalidad, incluso cosas de ti misma que no conocías, que de pronto un personaje te revela todo, miles de posibilidades tuyas, que de pronto te encuentras que hay esas facetas en ti y que te gustan y que descubres cosas que después vas desarrollando o cosas de ti que le das a los personajes, pues, ¿no? De pronto, bueno, sí, se confunden las cosas. Llega un momento en el proceso del personaje en donde, como se trata de ser el personaje, no ponértelo, sino ser lo más que se pueda, de pronto sí, los pensamientos de los... incluso las analogías que vas haciendo en tu vida real o las relaciones que se van creando con las gentes con las que trabajas, de pronto sí, son como parecidas y hace uno esa dramaturgia, ¿no? Pero yo creo que hay que forzarse como... disciplinadamente a marcar la diferencia, ¿no?, entre tú y el personaje. Uno tiene que tener la capacidad como actor de cortar la ficción en cuanto dicen corte, pues en rápero o en oscuro del teatro, ¿no? Pero ya, se acaba la obra, se acaba el rodaje y tú ya eres tú, pues, ¿no? Porque si no te pierdes, pues se pierde el sujeto del trabajo. El objetivo no es ponerte el personaje, sino ser. ¿De dónde vienes? Del cine.